Te voy a enseñar a hacer este bonito llavero hecho con hilo cola de rata. Los materiales utilizados para elaborar este específicamente, utilicé 4 tiras de 1 metro de largo dobladas por mitad cada una para tener 8 tiras de medio metro cada una. 2 gotitas de silicón para sellarlas para hacer un llavero de 10 centímetros de largo. Un arillo para llavero y la decoración que gustes. En este caso utilicé 4 tiras de cadena, 4 arillos para unirlas, un eslabón que utilicé en esta parte y la herramienta necesaria. Tijeras, encendedor, siempre bajo la supervisión de un adulto. Y alambre para chaquira si no tienes eslabón. Introducimos nuestras 4 tiras de cola de rata que vamos a doblar por mitad dentro de nuestro arillo para llavero. Y vamos a comenzar. Primero vamos a acomodar nuestras tiras formando una cruz. Posteriormente vamos a pasar al lado contrario cada una. Solo 2 pares. De esta manera. Posteriormente vamos a pasar las otras 4. O sea, los otros 2 pares. Metemos nuestro dedo por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter por arriba de estas y por abajo de estas. Y las otras de igual manera, por arriba y por abajo. Y vamos a ajustar. Esta es otra manera de hacer la pulsera de 3 vistas que hice anteriormente. Como verán, solo varía la vista o el resultado dependiendo de la cantidad de hilos utilizados, de los colores y del orden en que los pongamos. Así como, algo muy importante, depende de la tensión que le demos, será la forma que tome, ya sea plana, cuadrada o de 3 caras. Pongo así y así, y este por arriba y por abajo. Y este igual por arriba y por abajo. Y ajustamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Cada uno al lado contrario. Y el café irá, el que está a la derecha, de arriba, por arriba y por abajo. De esta manera. Y el que está del lado izquierdo, de igual manera, por arriba y por abajo. Y ajustamos, cuidando que no se pierda la forma. Y así avanzaremos hasta lograr lo largo que querramos nuestro llavero. Como se habrán dado cuenta, no importa el orden. Siempre uno al lado contrario del otro, por arriba y por abajo,
y por arriba y por abajo. Y ajustan. Al mismo tiempo acomodan sus hilos que no queden torcidos ni encimados unos con otros. Y así es como queda ya de largo mi llavero. Ahora para finalizarle solo le daré algunos toques. Por ejemplo, aquí le quito este y le voy a poner este alambre que es para Shakira, solo para poder apretarlos. Pueden usar solo alambre o, como en este caso, yo voy a utilizar un eslabón de cadena para que quede de esta manera. Y aquí, como adorno adicional, estoy poniendo un arillo que metí de la misma manera a los otros y un trocito de cadena. Primero los corto, los quemo y los sello. Y así hago con todos. Y le agregamos unas gotas de silicón para que quede más reforzado. Esperamos a que se seque y ya habremos terminado. Y así es como queda ya terminado mi llavero, hecho con hilo cola de rata. Aquí tengo este otro, que este lo hice con hilo cola de rata bicolor. De un lado es de un color y del otro de otro color, por eso queda de esta manera. Y este simplemente lo sellé y le agregué una gota de silicón para asegurarlo y así lo dejé. Y aquí te muestro este otro que, usando la misma técnica pero haciendo los entrelazados de forma diagonal, queda tubular en lugar de cuadrado, o en lugar de quedar recto. Te dejo el link del video donde se muestra cómo se hace este. De igual manera, te dejo el link de otro video anterior donde se hacen estos de manera más sencilla, ya que solo se hacen con 4 hilos colas de rata y no con 8. Asimismo, te dejo también el link del video de la pulsera de triple vista para que veas que es la misma técnica, pero todo depende de la presión que ejerzas sobre los hilos y la cantidad de hilos que utilices, para que le dé una vista ya sea cuadrada, ya sea de tres caras o tubular, la cual puedes utilizar tanto para hacer este bonito llavero como para hacer estos bonitos collares, utilizando la misma técnica cuya única diferencia sería haciendo el entrelazado de manera diagonal.